Uno de los paisajes más bellos, desde las alturas se puede ver el municipio de Yamaranguila y parte de la ciudad de Gemelas, La Esperanza e Intibucá. Nos hemos trasladado hasta este lugar para conocer de cerca lo que esconde la aldea conocida como Las Puertas, Yamaranguila, Intibucá. Les invitamos a conocer este recorrido. Como guía nos acompaña la doctora Ligia Sánchez. Nos comparte la experiencia de trabajar la tierra y las grandes maravillas que esconde la bella naturaleza. Aquí se puede ver desde árboles frutales hasta jardines con espectaculares colores. Nosotros como finca, especialmente nosotros trabajamos en lo que es el rubro del café. Hemos estado trabajando desde que comenzó, ¿verdad? Han sido pocos los días que hemos detenido el trabajo. También porque recordemos que son gentes, son personas que necesitan ese empleo para llevar los alimentos cada fin de semana a su hogar. Por lo tanto, no hemos podido detener y también ayudarlos a ellos de esa manera, ¿verdad? Para garantizar, como lo mencioné, la seguridad alimentaria. Después de una hora de lluvia, esto se torna a color de piel. Pero nosotros, debajo de la lluvia, seguíamos grabando. No se nos podía escapar nada. Aquí también se preparan fertilizantes, que luego son utilizados por los agricultores, ya que estos son utilizados para abono, o ya sea para otro rubro. Y estamos hablando de gallinaza procesada, entre herbicidas y pesticidas. Quien decida venir a este lugar se va a quedar maravillado, pues los lugares como estos no se ven en cualquier lugar. Pero esta la distribuimos solamente. La belleza de la naturaleza.